Perdón por llegar tarde. No hay problema, ¿qué te pasó? Es que fue mucho tráfico. Sí, es normal a esta hora. Sí. Te dije que podía hacerlo yo, pero no me dejas. Además, no es necesario, no quiero comer más. De ninguna manera. Cenaremos y después saldremos a alguna parte. No tengo ganas de salir a Tess. Ya acabo de cambiarme. Preferiría que nos quedáramos aquí. Dije que no, levántate. Mira, si quieres evitar la conversación que quedó pendiente, no lo vas a lograr, te lo advierto. Podemos conversar de eso donde tú quieras. Y Eda es solo una niña. Incluso si es como tú dices, se le va a pasar. Sí, se nota que no la conoces. ¿Vas a vestirte o no? A Tess estoy viendo una película. Puedes verla cuando vuelvas. ¡Levántate! Oye, ¡vamos! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ven! ¡No! Creo que ¡suéltame! Te... ¡Ven! Estaba preocupado. ¿Dónde estabas? Me pudiste haber llamado. Fui a ver a mis padres. En el camino de vuelta se me pinchó un neumático y el tiempo voló hasta que encontré a alguien que me lo cambiara. ¿Segura? Los neumáticos estaban nuevos. El neumático está en la maleta. Ve a verlo si no me crees lo que digo. La idea del globo al principio es buena, pero te caíste en el final. ¿Por qué si cuando quieres una bonita vista, este lugar es perfecto? Sí, la vista es perfecta, pero ¿y esto? Lo siento, Eda. Soy muy malo improvisando. Es una broma, tonto. No creíste que estaba hablando en serio. En realidad, los detalles me gustaron mucho. De verdad. Así es. No recuerdo cuándo fue la última vez que disfruté una velada como esta. Me alegro que te haya gustado. Barish. Todo esto... Me refiero a la razón por la que querías esta cita. No se trata de mi hermana, ¿cierto? ¿No es por esa entrevista? No, por supuesto que no. Mensaje de Eda. ¿Qué es esto? Es un número de teléfono. Se lo puedes dar a tu jefe. ¿Tu hermana aceptó la entrevista entonces? Ni siquiera se lo he dicho. ¿Entonces? ¿Querías un número? Ahí lo tienes. Pero ni se te ocurra decirle que yo te lo di.
Ulvige, ven a la cama, por favor. Lo siento, Seljuk, pero no puedo dormir. Ah, ven a la cama. Cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema? Nada, no hay ningún problema. ¿No estás bien desde que Zeynep se fue? ¿Qué estás pensando? Vamos, dime. Estaba pensando si podíamos ir a ver a Zeynep mañana. Ah, vaya. ¿Y de dónde viene eso ahora? De ninguna parte. Pero es como si la hubiésemos dejado sola ya. Como si no tuviera padres. Ulvige, mira, ¿hay algo que me ocultas? No, por supuesto que no. Es solo una visita. Una visita para felicitarlos. Y podemos ver a las niñas también. Bueno, si es lo que tú quieres, compra algunos regalos para las niñas. Ah, buena idea. Va a ser agradable. Mañana temprano llamaré a Zeynep y le avisaré que iremos. ¿Dormiremos ahora? Sí, ahora podemos dormir. Vamos a dormir. ¿Qué está pasando? En realidad, quería hacerte la misma pregunta. Estás actuando raro desde que nos encontramos con Kerim esa noche en la cena. Como si yo no fuera tu esposa. No digas eso. Ni siquiera me dijiste lo que hablaste con Lala esta mañana. Ella quiere la custodia de las niñas. ¿Contenta? ¿Y qué planeas hacer ahora? Por supuesto que pelear por ellas. Lale debió pensar en esto antes de abandonarlas. Si no fuera por ti, yo no sé qué hubiese hecho. ¿Es por eso que te casaste conmigo, verdad, Ege? Para tener a alguien que cuida a las niñas. ¿Qué dices? Eso no es cierto. ¿Estás seguro? Si fuese así, cuando viste a Kerim esa noche, yo nunca... Todo va a empeorar si no hablamos. Si fuese así, no me hubiera puesto celoso. ¿Te pusiste celoso por mí? Así es. ¿Qué hay de malo en eso? Ege... Te dije esto antes. Ya hice mi elección. Y eres tú. Pero aún así, no quiero que él esté cerca de nosotros. Bienvenido, profesor. Gracias, señor Ismet. ¿Cómo está? Supongo que está cerrando. Para ti jamás, profesor. Si quieres una taza de té, entonces eres mi invitado. Se lo agradezco mucho, señor. Muy bien, entonces siéntate. Acabo de hacer un poco de té. ¿No viniste con el médico loco esta noche? No, y la verdad que no lo veo hace un tiempo. Muy bien, voy por tu té. Gracias. Thank you.
Eda, ¿por qué cambiaste de opinión con respecto a darme el número de tu hermana? Quiero decir, sin preguntarle. No lo sé. Creo que después de esta noche te conozco mejor. En realidad, no pensé que sería tan fácil. ¿Eso crees? Solo te lo di porque me enojé con ella. ¿Qué estás diciendo? Estaba diciendo que lo pasé muy bien hoy. Te lo agradezco. Yo te agradezco a ti. Bueno, te llamo mañana. Tal vez podamos hacer algo. ¿En serio vas a llamarme? Por supuesto que sí. Esperaré tu llamada. Adiós. Y gracias de nuevo. Que llegues bien. Nos vemos. Ay, ni siquiera pude vestirme. Qué vergüenza. ¿Qué importa la ropa? Basta de quejarte. Además, debe estar cerrado hasta ahora. Vamos, camina. Oh, Jate, es hola. Hola, Kerim. Qué bueno verte. Estábamos hablando de ti. Me parecía raro que no llegara. ¿Cómo está usted, señor Ismet? Bien, gracias. Me muero de vergüenza. Kerim, te presento a Lale. Lale, él es Kerim. Disculpe mi ropa, pero es que Tess me obligó a... Todos conocemos al médico loco, querida. Y el profesor tampoco es un extraño. Voy por más té. Relájate. A Tess y yo estuvimos en esta mesa casi desnudos la otra noche. ¿Qué? Es decir, estábamos cubiertos con unas mantas. Nuestra ropa estaba algo mojada. Bueno, ya no me siento tan mal. Bien, buen equipo, ¿eh? ¿Sabes qué? Mamá mañana está de cumpleaños. Entonces preparémosle un pastel. Solíamos hacer un pastel para su cumpleaños. Pero mamá no está aquí. No importa. Hagámoslo de todos modos. ¿Y quién nos ayudará a hacerlo? Zeynep lo hará. Ella me retó hoy, pero creo que nos ayudará. ¿Y qué vamos a decirle? Le diremos que las dos queremos comer pastel. ¿Se lo decimos por la mañana? Sí, porque le puedo decir que lo vi en mis sueños. Que soñé con un enorme y delicioso pastel. ¿Dirás una mentira? Pero no es por algo malo. Es por el cumpleaños de mamá. Entonces no cuenta como mentira. Claro, podemos engañar a Zeynep diciéndole eso y hacer el pastel mañana temprano, hermana. ¡Trato hecho! Kerim, Lale es mi amiga desde hace 15 años. ¿Cierto, señor Ismet? Sí, ya conozco la historia. Antes es necesario que cuentes eso. Kerim se va a aburrir con nosotros. No se va a aburrir. Es profesor de literatura. Cuenta historias todo el día. Pero hablando de eso, también tiene la suya. Vamos, cuéntale a Lale. Por favor, quizás en otra ocasión. Si no lo haces, entonces lo haré yo. El profesor Kerim estaba muy enamorado de una niña. También eran amigos de la escuela, como nosotros. Su nombre es Zeynep. Ella también es profesora. ¿Zeynep? Kerim y yo nos amábamos tanto. ¿Y por qué razón te dejó? Por una enfermedad que tuve cuando era pequeña. No puedo quedar embarazada. Yo conozco esa historia. ¿Hablas en serio? Así es. Ella misma me lo contó. ¿Conoces a Zeynep entonces? Claro. Ella era la maestra de mis hijas. Y ahora es la esposa de ella.
¿Hermana? ¿Ates? Aprovecharon que no estaba para salir en una cita romántica. ¿Por qué estás tan solo, Ates? Lale quería hablar con Kerim en privado. ¿Pero no se habían conocido esta noche? Así es. Pero hay una historia en común. Vaya, vaya, no me digas. ¿Y cómo es posible eso? No lo sé, pero no importa, señor Ismet. ¿Sabes algo? Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. ¿Nosotros? Así es. Pero no sé muy bien cómo decírtelo. Te sugiero que sea algo directo. Kerim, no importa la razón, pero fui yo quien llevó a Zeynep a nuestra casa. Es decir, donde vive con Ege ahora. En ese momento estaba segura de que Zeynep podía ser la persona indicada para cuidar a mis hijas. Pero Zeynep nunca haría algo como eso. Es extraño. ¿Ege se divorció de ti para poder casarse con ella? Sí, eso pasó, pero yo quería que fuera así. No lo entiendo. ¿Por qué razón querías dejar a tus hijas y a Ege? Porque entonces pensaba que estaba a punto de morir. ¿Cómo? Lo que importa ahora es que quiero recuperar a mis hijas. Bueno, ¿y qué es lo que puedo hacer yo? Mucho. ¿Porque aún amas a Zeynep? ¿O me dirás que me equivoco? Ya yo puedo convencerla. ¿Y qué pasa si no puedes? Ya te dije, confía en mí. ¿Niñas? ¿Están bien? Zeynep, ¿preparemos un pastel? ¿Un pastel? ¿De dónde salió esa idea tan temprano? Es que lo vi en mis sueños. Fue tan hermoso. Era un pastel enorme y delicioso. Por eso preparemos un pastel. Cuando me lo dijo, yo quise pastel también. Por supuesto que podemos hacer uno. Pero ¿no estaban enojadas conmigo? Lo estamos. No estamos. Quiero decir que estábamos, pero ya no, Zeynep. Bien, entonces. Vayan a la cocina ahora y yo iré apenas me cambie la ropa, ¿bien? ¡Bien! ¡Bien! No griten, silencio. No despierten a su padre. Me duele la cabeza. Es obvio, anoche dormiste muy poco. Qué noche, ¿verdad? Estuviste hablando casi hasta el amanecer con Kerim. No tengo ganas de hablar de eso, ¿sí? Desayuna para que resolvamos lo de la casa. Yo pienso que es mejor que te quedes aquí, pero sé que no lo harás. Podemos irnos en media hora. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Y ahora qué es esto? Por favor, no empiecen a pelear. Se suponía que conversaríamos anoche, pero estabas durmiendo. Perdón, pero no pude esperar a que tu cita romántica con Ates terminara. ¿Y ahora vamos a romper los huevos? Mucho cuidado, no desordenen, o si no, me enojaré. Podemos limpiar después, ¿cierto, niñas? Un poco de desorden es necesario cuando se hace un pastel. Yo no entiendo de dónde salió ese entusiasmo para hacer un pastel. Muy bien. ¿Con qué lo rellenaremos? ¿Plátanos o chocolate? Plátanos. De chocolate. Decídanse. Oye, Cobra. Recuerda que el pastel de chocolate es el preferido de mamá. Cierto. De chocolate. Muy bien.
Bien, lo haremos de chocolate. Pongamos esto en el pastel también. Buenos días, señor Ege. Buenos días. Buenos días. ¿Qué están haciendo? Díganme, desde arriba podía oír sus gritos. Querían hacer un pastel cuando se despertaron y aquí estamos. Y también van a limpiar la cocina después, ¿no es cierto? ¿Qué fecha es hoy? 26. Ah, mi mamá llamó hoy. Quieren pasar por acá más tarde, si no hay problema, claro. No, no, claro que no. No tienes que pedirme permiso. Esta también es tu casa. Hola, querubín. ¿Cómo está el mejor asistente del mundo? Muy bien. Por tu cara pareces tener buenas noticias. ¿Conseguiste el número de teléfono de esa mujer? Por supuesto, jefa. Aquí tienes. Buen trabajo, querubín. Al fin conseguiré la entrevista con Lale. Solo tienes un día libre a la semana y me dejas sola en esta casa. ¿Cómo es posible que eso suceda? Ya no sé qué decirte, Zeida. Llegué la noche, mamá. No exageres, ¿de acuerdo? Pero nunca me dijiste qué fue lo que estabas haciendo hasta esa hora de la noche, Zeida. Andaba con Azú, mamá. Ah, claro. Porque te encanta andar con tu hija, ¿cierto? Mamá, ya basta. Ya te expliqué. A ver, mírame. ¿Tienes un amante y no me has dicho nada aún? ¿Qué amante, mamá? ¿De dónde sacas eso? A ver, ¿y qué pasaría si tengo uno? ¡Te patearía el trasero si eso es verdad, Zeida! Si traes a otro hombre inútil como Kerim, estamos condenadas, hija. Hablo en serio. Oye, si tienes a un hombre, yo seré la primera en saberlo. No permitiré que salgas con cualquiera. Estás en la cima de tu carrera. No permitiré que arruines eso. Gracias, Ali. De nada, señor Seljuk. Llámeme en la noche para que pueda venir a recogerlo, ¿bueno? No, no te preocupes, hijo. No te preocupes. Saluda a tu padre de mi parte. Gracias, buen día. Gracias, Ali. Cuídate. Ustedes también. Nos vemos. Seljuk, tal vez después Zeynep nos pueda llevar en auto. Sí, tal vez. Pulbille. Deberíamos haber comprado más regalos. Esto es muy poco. No bromees, Seljuk. En casa dijiste todo lo contrario. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ay, querida mía! ¡Vengan! ¡Mi amor! ¿Mamá? ¡Ay, bienvenidos! Hija. ¿Qué son esos? ¿Qué traen? ¿Por qué te molestaste, mamá? Hola, papito. Hola. ¿Por qué se molestaron? ¿Y las niñas? Están con Ege, jugando en el jardín. ¿Vamos para allá? Sí, vamos, vamos. Vamos. Ven, mamita. Oh, el hombre de las noches. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Se te nota. Hace mucho tiempo que no te veía sonreír tanto, amigo. Ya puedo pensar con claridad. Sé exactamente qué hacer. Toma. Muchas gracias por el auto. En serio, amigo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué decidiste? Mejor entremos a clases. Hola, Celine. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? No, muy bien. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Para qué se molestaron? De verdad, no era necesario comprar regalos. No es molestia. Nos gusta verlas felices. Niñas, ¿le dieron las gracias a su abuela Ulpilla y al abuelo Seljuk? Gracias, abuelo. Me moría por escucharlas. Bueno, no literalmente, pero algo así. ¿Y tú cómo estás, Ege? Cuéntanos. ¿Publicarán tu libro pronto? Así es. Estamos esperando solucionar algunas cosas antes de que eso ocurra. Pero muy pronto saldrá a la venta. ¡Ay, qué bueno! Me alegro. ¿Qué hay allí? Es muy bello. ¿Me dejan verlo? Está bien cuidado.
Claro, también es su casa. A Seljuk le encantan las plantas. ¿Acaso no te das cuenta, mamá? Su único propósito es estar con las niñas. ¿Y por qué simplemente no va? Supongo que se intimida contigo. ¡Qué ridículo! Esta también es la casa de su hija. No debería sentir eso. ¿A qué están jugando? No estamos jugando. Oh. Hoy hicimos un pastel con Zeynep. ¿De verdad? Me encanta eso. Y lo hicieron a la perfección. Y ese chocolate. Nas, sirvámosle pastel al abuelo Seljuk. No podemos. ¿Y por qué, cariño? Porque... Calla, es un secreto. Es un secreto, papá. No puedo decirlo. Debe haber una razón. Por favor, no se ofenda. Por lo general, no son así. No te preocupes, hijo. A Tess te lo agradezco mucho, pero no sé cómo voy a poder pagarte todo esto. No te preocupes, está solucionado. Incluso te vas a sorprender, Lale. Todo estará bien, ya lo verás. ¿Qué va a pasar si no encuentro un trabajo? ¿Qué fue lo que pasó? Dime qué hiciste ahora. Esta vez no hice nada. El jefe de cirugía me lo dijo. Tú sabes, el doctor que contrataron después de ti. Se cambió de trabajo. Si lo quieres, el puesto es tuyo. ¿Estás hablando en serio? Sí. De hecho, me dijo que podías empezar cuando quieras. Supongo que todo está mejorando. Veamos tu nueva casa. Hicimos a mamá. Apresúrate. Iré a ver a las niñas. Están tan calladas que deben estar planeando algo. No, espera, Zeynep. Tú quédate aquí, con tus padres. ¿Hijas? Qué extraño. ¿Hijas? Decías algo. Mamá, con mi hermana te hicimos un pastel para celebrar tu cumpleaños. Nos acordamos de tu cumpleaños, mamá. Pero no pudimos comprarte un regalo esta vez, porque papá se enoja cada vez que hablamos de ti. Echo mucho de menos cuando nos contabas cuentos por las noches. Extrañamos mucho, mamá. Papá dice que no volverás nunca. Pero por favor, ven a vernos. Luego puedes dejarnos otra vez si quieres.
Te extrañamos mucho, mamá. Amores.